¿Qué se esperará para la conferencia de prensa de esta tarde en el Congreso? Los diputados han reaccionado por las detenciones de esta mañana. Dulce Rivera nos tiene la información al respecto de esta situación. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Por las capturas de hoy en la mañana, algunos diputados ya se han pronunciado respecto a este nuevo caso de corrupción que el Ministerio Público y la CICIG darán detalles más adelante. Los congresistas aseguran que se debe respetar el debido proceso y que quienes resulten señalados deben enfrentar a la justicia guatemalteca por sus actos. Estamos nosotros a la espera de cuáles son y por qué razones las capturas del día de hoy. Lógicamente, tendrán que ser los responsables, los que participaron en este tipo de situación, quienes brindarán los detalles en su momento de qué pasó realmente ante el señalamiento de las capturas de hoy en la mañana. Nosotros tenemos que mantener la línea de trabajo que se ha agarrado sobre Guatemala, sobre país, independientemente del tipo de señalamientos que se haga o que se realicen contra diputados. No podemos estar legislando en base a temor, no podemos estar pensando en un lado, sino que concentrarnos en trabajar en el legislativo. Es un tema del ámbito privado, de un grupo empresarial muy grande, de supermercados, bienes raíces, azúcar. Es un tema totalmente privado que no tiene que ver nada con el ámbito político ni con el partido. Así que no podríamos estrenar mayor opinión, más que el MP tiene todo el derecho a hacer las investigaciones y pues los señalados tendrán que resolver su situación ante los tribunales correspondientes. En el Congreso, los casos que se ha presentado por parte de las investigaciones del MP y la CICIG han generado expectativa de los congresistas, principalmente por el caso Odebrecht y ahora por este nuevo caso de evasión fiscal. Los congresistas en su mayoría pues evitan pronunciarse debido a que algunos de ellos enfrentan ya señalamientos por otros procesos. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y precisamente a las afueras del Congreso de la República, con carteles que decían FCN es igual al Partido Patriota, tres personas manifestaban a las afueras del Congreso solicitando entrar para estar presentes en la sesión plenaria. Los tres hombres en contra de la corrupción cruzaron palabras con el diputado Estuardo Galdames, que se acercó a ellos. Galdames les invitó a entrar con él, pero previo a ello, como lo veremos a continuación en el video captado por el medio La Hora, uno de ellos, un hombre de la tercera edad, lo confronta por las actuaciones de los diputados en el Congreso. Observemos. Pero es que parece que es una orden. Está bien, yo la dejo. Va, pero sí, me la va a devolver. Claro, por supuesto, vamos a mí me parece algo raro que solo usted haya venido a hablar con nosotros. Yo, ¿cómo va a venir? Porque ahí va a estar en la parte. Y estoy de acuerdo con todo lo que está pasando. Y estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo. Se están lavando el culo sí, en el país. Sí. Guatemala bueno, fuera el país más rico y no es. Vamos. ¿Va? Y la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio una finca ubicada en Izabal a nombre de la entidad Planta de Exportación S.A. y consta de 758 mil metros cuadrados. Según las pesquisas en la materia, en el 2013 se concretó la compra-venta de este terreno, el cual fue pagado por varias sociedades por un valor de 1 millón de quetzales. Asimismo, se presentó la acción de extinción de dominio sobre un bien ubicado en Santa Rosa. Ambos son asociados al expresidente Otto Fernando Pérez Molina. El bien ubicado en la aldea El Garitón, en Taxisco, Santa Rosa, estaba a nombre de Construcciones y Caminos S.A. y posteriormente fue trasladado a la sociedad EcoArc S.A. De acuerdo con la investigación preliminar, este bien habría sido adquirido en el año 2013 con dinero del caso judicial conocido como la cooperacha, es decir, regalos por parte de exministros al exmandatario Otto Pérez Molina. Esta residencia entregada a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio el 8 de septiembre de 2016 tiene un costo aproximado de 7 millones de quetzales.
Y continúan las reacciones en las redes sociales a raíz de los últimos descubrimientos y hallazgos por parte del Ministerio Público y la CICIG, pero también la indignación por los gastos onerosos realizados por las AAS en el presidente de la República, Andrea Domínguez. Adelante con los comentarios. La noticia en la que el presidente Jimmy Morales deberá de reintegrar lo que se le compró con gastos con fondos del Estado también ha generado comentarios en nuestras redes sociales. José Suc señala: si se le puede llamar presidente a este, ¿será que no sabe que hay estudiantes sin escuelas, sin maestros, sin pupitres, sin refacción, enfermos sin hospitales, sin medicina, sin médicos, gente sin trabajo y con hambre, carreteras en mal estado y este ingrato malgastando el dinero en lujos y licor? Este no tiene nombre. José CNH señala: y no, que muy humilde pues, y que donaría la mitad de su sueldo también. No, él es un gastón y por el país no hace nada. La delincuencia está gravísima. El pobre hoy en día está más pobre. No hay derecho. La gente muere de violencia, enfermedades simples y de hambre en Guatemala. Pero él sigue pensando en lujos. La balanza es así. Norma Gil: yo digo, le compraron lentes porque no veía bien. Y si le compran un cerebro para que piense mejor, de veras, qué decepción. Todos son iguales o peores, creo. ¿A dónde vamos a parar?, diría Marco Antonio Solís. Poncho Rodríguez: solo se llena la boca con moralejas y no piensa en las necesidades de los pobres. ¿De qué se la lleva? Que gaste de su dinero y no el del pueblo, o el que se robó su hermanito y su hijo. Santiago de León: los niños muriéndose de hambre en todo el país y este sinvergüenza gastando el dinero del pueblo en sus utensilios. Yo voté por él, pensábamos que iba a ser recto para gobernar con pasión, pero salió más buzo que Otto Pérez. Hay que mandarlo a Pavón de por vida. Para ver todos los detalles y cuál es la cantidad que de momento la Contraloría General de Cuentas ha indicado que Jimmy Morales debería de reintegrar, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevisión.com. Fue un gusto acompañarlos, los dejo con más información. Y después de 10 citaciones a Torre de Tribunales, por fin llegó el diputado Roberto Villate, diputado del extinto Partido Libertad Democrática Renovada. Silvia López nos tiene el informe. Silvia, adelante. Después de haber sido citado en 10 ocasiones, por fin se presentó el diputado Roberto Villate para presentar las pruebas de descargo por la solicitud de antejuicio que pesa en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito. Manifestó que es un error debido a que no se tomaron en cuenta algunas facturas al momento en que se analizaron los fondos con los que contaba el extinto partido político líder. Yo soy inocente. Yo no tengo ni culpa, porque en la ley hay que entender que hay culpa, es decir, culpa por tonto, por no saber manejar, por lo que sea, y hay responsabilidad en el tipo penal. Yo no tengo ni culpa ni responsabilidad en esto. Yo entregué los documentos, no los vieron bien, los vieron de mala fe. Hasta el derecho podría tener yo de reservarme una acción penal por falsedad ideológica del señor inspector, porque él debió ver bien. Pero en todo caso, creo que esa inocencia queda manifiesta también cuando yo le expongo que esa bodeguita, que encontraron, dicen, documentos de lo que sea, no hay uno solo ahí que diga que tenga el colocho de mi firma. Ahora la jueza Anabela Cardona deberá realizar un informe para determinar si es aconsejable o no retirarle la inmunidad al diputado Roberto Villate. Por una Guatemala en paz, Silvia López Díaz. Y en el caso Odebrecht, que ayer se dio a conocer por parte del Ministerio Público y la CICIG, la Cámara de la Industria afirma que no es suficiente una disculpa escrita precisamente por la empresa brasileña. Afirman que hay que ver los hechos y que también es importante que se realicen los avances en el tramo carretero que por ahora está en el olvido.
Los acuerdos que llegaron a cabo con el Ministerio Público son pequeños avances dentro de todo este proceso, que vemos que son dos procesos distintos. El avance de la investigación que inició el Ministerio Público y la CICIG, y se destapó el caso de ayer. Y por otro lado, ya el acuerdo que tiene que hacer con el gobierno de Guatemala, que al final eso tal vez es lo más relevante, porque en este momento el impacto que se tiene en la infraestructura del país, el hecho de que la carretera esté parada porque no se terminó de construir, eso es algo que impacta no solo la actividad comercial, sino que también impacta en la gente que se traslada de un lugar a otro o que se transporta en sus lugares de trabajo, y que evidentemente si ese tramo estuviera ya construido, facilitaría no solo en temas logísticos, en temas de competitividad, sino que también el transporte de las personas. Así es que ese es el problema que también hay que desencadenar ahora, y esperemos que no solo la disculpa realmente se muestra con hechos concretos y con que se le pague al gobierno lo que se ha dejado percibir, y que ese tramo finalmente quede construido. Y respecto a las detenciones de esta mañana, y específicamente a la de Luis Fernando Leal Toledo, del Ingenio Magdalena, la Asociación de Azucareros ha decidido por ahora no emitir opinión hasta tener más detalles de qué es lo que está ocurriendo. La Cámara de la Industria reitera que se mantiene la postura de apego a la ley. Reiteramos como Cámara de Industria lo que hemos dicho en repetidas oportunidades en otros casos. En principio, pues respetamos el principio de presunción de inocencia. Creemos que hay que seguir el debido proceso y que se aplique una justicia pronta y cumplida. Tendremos que ver de qué forma, pues si estas personas que fueron el día de hoy capturadas cometieron algún delito, pues tendrán que cumplir con lo que la ley indica, y si existiera alguna persona que no es culpable o que dentro del proceso se demuestra que no es culpable, pues también sea liberada lo antes posible. Y nosotros, como siempre lo hemos dicho, somos muy fieles cumplidores de la ley, creemos que es importante que se cumpla la ley a nivel que sea. Ahí inmediatamente se coloca esta bonita chamarra. Y una balacera ocurrió en plena inauguración de un mural en un parque en Nuevo Laredo. Esto, el alcalde realizaba el discurso y en ese momento se generó una fuerte balacera donde todos los asistentes tuvieron que lanzarse al suelo. Los padres de familia y niños vivieron momentos de pánico. Las ráfagas fueron realizadas por elementos de la Marina Mexicana cuando detectaron un vehículo sospechoso en las cercanías. Vehículo que de inmediato se dio a la fuga y no se lograron realizar capturas. Todas las personas permanecieron en el suelo por seguridad, y el alcalde presente en el acto fue rescatado de inmediato por elementos de seguridad. Pausa, volvemos en breve.